días, los saludamos desde el Salón Gobelinos de la Casa de Nariño. Y asimismo nos enlazamos con la Escuela Superior de Guerra, en donde están conectados los integrantes de la cúpula militar. Saludamos al señor ministro de Defensa y les damos la bienvenida a la presentación de los resultados de la campaña naval contra el narcotráfico Orión 5. Señoras y señores, a continuación se dirige a ustedes el señor presidente de la República de Colombia, doctor Iván Duque Márquez. Muy buenos días a todos ustedes. Un saludo muy especial al señor ministro de la Defensa Nacional, el doctor Carlos Holmes Trujillo. Mi saludo a todos los integrantes de la cúpula militar. Saludo al general Luis Fernando Navarro, comandante general de las Fuerzas Militares. Saludo al general Eduardo Zapateiro, comandante del Ejército. Saludo al general Ramsés Rueda Rueda, comandante de la Fuerza Aérea de nuestro país. Saludo al general Óscar Ateortúa Duque, director de la Policía Nacional de Colombia. Y saludo muy especialmente en esta mañana al comandante de la Armada de nuestro país, al almirante Evelio de Jesús Ramírez Gáfaro. Saludo también a todas las autoridades civiles y militares que nos acompañan de las Naciones Hermanas, con quienes hemos construido y adelantado la operación Orión 5 de lucha contra el narcotráfico. Y quiero expresar esta mañana mi complacencia por lo que es una fase nueva de un esfuerzo multilateral de lucha contra el narcotráfico. El narcotráfico y el tráfico de estupefacientes es uno de los dramas más grandes que vive el mundo desde hace varias décadas. Son miles de jóvenes los que caen en las garras de las drogas, afectando su calidad de vida, afectando sus condiciones sociales. Pero también el narcotráfico, tristemente, es un combustible de la criminalidad organizada y es un combustible del terrorismo. En nuestro país, el narcotráfico es el principal responsable del asesinato de líderes sociales, es el principal responsable del asesinato de excombatientes y además ha sido un factor de inestabilidad en muchos lugares del territorio. Luchar contra el narcotráfico es un deber moral, es un deber para lograr profundizar un sentido de justicia y de seguridad territorial. Luchar contra el narcotráfico significa quitarle a esos eslabones del delito la posibilidad de afectar en todo el mundo a cientos de miles de jóvenes que caen en las garras de los estupefacientes. Por eso la lucha contra el narcotráfico debe ser una lucha integral, no es unidimensional, y así lo ha planteado nuestro gobierno siempre con su política de ruta futuro, donde buscamos el desarrollo alternativo, la sustitución, la erradicación, los mecanismos de precisión para enfrentar los cultivos ilícitos. Pero también buscamos romper las estructuras de lo que son los suministros de precursores. Por supuesto, también buscamos fortalecer la interdicción, avanzar en la lucha contra el lavado de activos, ser más efectivos en la extinción de dominio, también hacer campañas de prevención y, por supuesto, enfrentar con un enfoque de salud pública la situación de muchísimas personas que han caído en la adicción. La campaña Orión, que ya tiene su quinto capítulo, es una campaña donde más de 25 países nos unimos con esos propósitos comunes, con ese deseo firme de proteger la ciudadanía y de afectar las estructuras criminales. Esta es una campaña que ha producido importantes resultados. Y antes de hablar de la quinta fase que nos convoca hoy para este pronunciamiento, en la prefase que cubrió los primeros tres meses del año, pudimos ver con éxito que se produjeron incautaciones de más de 130 toneladas, lo que equivale a más de 4.000 millones de dólares, y si lo fuéramos a proyectar en el número de hectáreas, estaríamos hablando de cerca de 52.000 hectáreas.
en el desarrollo de la fase, cuando vemos que las toneladas incautadas siguen creciendo y que además superan decenas, nos permite a todos reafirmar el compromiso que el multilateralismo en la lucha contra el narcotráfico es fundamental, es inspirador y es rector de políticas públicas. Cada una de las naciones involucradas ha contribuido con su inteligencia, ha contribuido con su capacidad operacional, ha contribuido con su capacidad de judicialización y con un levantamiento riguroso y a tiempo de información para mostrarle al mundo que estamos unidos en la defensa de la seguridad y de la justicia para nuestros pueblos. El trabajo que han venido haciendo las armadas para levantar con precisión las trazas que facilitan la interdicción nos permite siempre ver con mayor ambición cada una de las fases, porque las vamos a seguir desarrollando y vamos a seguir ampliando el universo de países que se unen en esta causa. Así que destaco los resultados, el esfuerzo, la valoración de la Operación Orión 5, donde unidos somos más fuertes, donde unidos somos más asertivos en golpear las estructuras. Y no descansaremos un día para que se sigan produciendo más incautaciones, más erradicación, pero que también le demos alternativas sociales a muchas comunidades para liberarse del acecho de esas estructuras del delito que quieren con el miedo y la intimidación hacerse a la capacidad de corromper permanentemente a personas en condición de vulnerabilidad. Nuestro enfoque en la política Ruta Futuro también se ve plasmada en la campaña Orión 5 y seguiremos todos los días con firmeza, con verticalidad, con compromiso firme, dándole a los ciudadanos la claridad de que no descansaremos hasta doblegar estas estructuras. Y creo que ese mensaje lo validan también todas las autoridades civiles y militares que nos acompañan hoy. Y lo valida también el esfuerzo de tener la mayor campaña de interdicción de drogas en las aguas de nuestro continente. Así que felicitaciones a todos los hombres y mujeres que con ardentía, con gallardía, con valentía han hecho posible estos resultados de la Operación Orión 5. Muchísimas, muchísimas gracias. Thank you.
A continuación, tiene la palabra el señor ministro de Defensa, el doctor Carlos Holmes Trujillo. Bienvenido. Muchísimas gracias, señor presidente de la República, señores integrantes todos de la cúpula militar y de policía, autoridades de los países que hacen parte para bien de todas nuestras naciones de la campaña naval Orión, autoridades civiles, militares y de policía. Esta quinta versión de la campaña naval Orión, desarrollada del 1 de abril al 15 de mayo, permitió dar continuidad a la iniciativa regional del Gobierno Nacional para fortalecer la interoperabilidad entre los países comprometidos en la lucha contra el narcotráfico. Las 50.3 toneladas de clorhidrato de cocaína incautadas en esta ocasión equivalen a 27.607 hectáreas de cultivos de hoja de coca y a su vez constituyen 126 millones de dosis que dejaron de ser consumidas, lo que representa un impacto en la expectativa de ganancia de las organizaciones criminales de cerca de 1.700 millones de dólares, que es el precio en costas de Estados Unidos. En términos de incautación de marihuana, los resultados fueron de 7.342 kilogramos, que representan 18.355.000 de dosis, con un valor estimado en costas de Estados Unidos de 36.710.000 dólares. A estas operaciones multilaterales de esta última versión se unieron 48 instituciones y agencias de carácter militar y policial de los 26 países participantes, con el propósito de contrarrestar el narcotráfico en diferentes escenarios a través del empleo de sus capacidades diferenciales. Para Colombia es fundamental la cooperación con otros países en la lucha contra el problema mundial de las drogas ilícitas. Esta cooperación permite una mayor efectividad contra las organizaciones transnacionales que se lucran del narcotráfico y traen violencia a nuestras regiones. Un abrazo grande, un reconocimiento por este esfuerzo colectivo y la reiteración del compromiso del gobierno de continuar sin tregua esta batalla contra el narcotráfico. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Continuamos con el señor comandante general de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro Jiménez. Muchas gracias. En el marco de la campaña Naval Orión 5, las Fuerzas Militares de Colombia desarrollaron operaciones conjuntas bajo una sinergia operacional que permitió integrar las capacidades en los espacios marítimos, fluviales, aéreos y terrestres del territorio nacional para contrarrestar el tráfico ilícito de estupefacientes por los grupos armados organizados. Es de resaltar que la estrategia Orión canaliza los esfuerzos de las agencias y entidades participantes en combatir todos los eslabones de la cadena de valor del narcotráfico, la producción, transporte, distribución, comercialización y lavado de activos. En consecuencia, los resultados definitivamente impactan a las organizaciones criminales y sus redes de apoyo. Orión permite sensibilizar el concepto de responsabilidad compartida entre los países afectados por el fenómeno del narcotráfico en la región, ya sea como país de origen, tránsito o destino. Muchas gracias a todos los países participantes y a las diferentes agencias. La victoria es de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor general. Es el turno para el señor comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, general Ramsés Rueda Rueda. Helicópteros, aeronaves remotamente tripuladas, plataformas de seguimiento cercano y nuestro sistema de defensa aérea. De esta manera aportamos con interdicción aérea, apoyo a operaciones en tierra y contribuimos en la supresión del tráfico ilegal marítimo. Adicionalmente, compartimos información de inteligencia con países aliados con quienes tenemos acuerdos de cooperación vigentes para fortalecer el escudo que cierra el paso aeronaves en vuelos ilícitos al servicio del narcotráfico sobre el Mar Caribe. Gracias.
Muchas gracias, señor general. A continuación se dirige a ustedes el señor director de la Policía Nacional, general Óscar Atortúa Duque. Adelante, señor. La Policía Nacional de todos los colombianos durante la campaña Orión 5 se enfocó en la disrupción de las líneas de abastecimiento para el procesamiento de estupefacientes, materializando la incautación de gran cantidad de insumos líquidos y sólidos, así como de los alijos de estupefacientes, tanto dentro como fuera del territorio colombiano. Por primera vez, durante el desarrollo de la campaña Orión, se incautaron drogas de síntesis equivalentes a 285.000 dosis, con un costo aproximado de $4 millones, lo que permitió contrarrestar, indudablemente, el tráfico transnacional y afectar las finanzas, protegiendo indudablemente de esta manera a nuestros niños, niñas y adolescentes y adultos que podrían verse afectados por el consumo. Es importante indicar que la Policía Nacional ha sido fundamental en el desarrollo de los procesos investigativos adelantados en coordinación con nuestra Fiscalía General de la Nación contra las organizaciones criminales, afectando su accionar y el fortalecimiento de la cooperación internacional. Estos logros permitieron, a lo largo de estas 5 fases de la campaña Orión contra el narcotráfico, reducir la oferta y la demanda de estupefacientes, el financiamiento de grupos armados ilegales y demás delitos conexos, generando de esta forma bienestar y seguridad a los países afectados por este gran flagelo. Muchas gracias, señor general. Ahora las palabras del señor mayor general Carlos Iván Moreno Ojeda, segundo comandante del Ejército Nacional. El Ejército Nacional, a través de la Brigada contra el Narcotráfico, desarrolló operaciones que permitieron hallar y destruir laboratorios de producción de pasta base de coca y clorhidrato de cocaína. 72 laboratorios y, adicionalmente, la incautación de 28.200 galones de insumos líquidos y 36.808 kilogramos de insumos sólidos para la producción de sustancias estupefacientes, afectando de esta manera la cadena de valor del narcotráfico con 11.3 toneladas de cocaína dejadas de producir. Los resultados operacionales son testimonio de la importancia del trabajo conjunto, coordinado, interagencial y multilateral para desestabilizar las organizaciones del crimen transnacional que afectan la seguridad y el bienestar de toda la población mundial. Patria, honor, lealtad. Gracias, señor general. Continuamos con la intervención del señor comandante de la Armada de Colombia, almirante Evelio Enrique Ramírez Gáfaro. Bienvenido. La campaña naval Orión, en su quinta versión, es una continuidad del compromiso de los países que han hecho parte de esta coalición internacional en la lucha contra el narcotráfico y que en esta ocasión contó con la participación de 26 países: Argentina, Belice, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Estados Unidos, España, El Salvador, Francia, Guatemala, Guyana, Honduras, Italia, Islas Caimán, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Países Bajos, Perú, Portugal, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago y Uruguay. En total interactuaron 48 instituciones y agencias, 42 de ellas internacionales y 6 nacionales. Colombia participó con el Ejército Nacional, la Armada de Colombia, la Fuerza Aérea Colombiana, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Unidad de Información y Análisis Financiero. En 45 días se desarrollaron operaciones conjuntas, combinadas, coincidentes e interinstitucionales en el Mar Caribe, Océanos Pacífico y Atlántico y los ríos de Colombia. Queremos agradecer la participación a las agencias e instituciones por su compromiso y determinación para afectar el flagelo del narcotráfico que se ve reflejado en estos resultados exitosos y contundentes en incautaciones, capturas, destrucción de laboratorios e inmovilización de aeronaves, generando disminución de la oferta de drogas en el mercado internacional y afectando la estructura financiera de las organizaciones criminales. Asimismo, destacar el alto impacto positivo en la seguridad regional.
En relación con las capacidades que fueron integradas para el desarrollo de esta reciente operación, participaron 41 buques de guerra marítimos y fluviales, 62 botes interceptores de guardacostas, 39 botes de combate fluvial, 7 aviones patrulleros marítimos, 9 helicópteros y 4 sistemas aéreos no tripulados de los diferentes países participantes en este esfuerzo multilateral en contra de las organizaciones del crimen transnacional. Otro gran reto para las naciones participantes en esta versión de la Operación Orión fue el de sostener la eficiencia operacional, pero asimismo garantizar la salud del personal comprometido en nuestras operaciones en medio de la pandemia del COVID-19. Finalmente, la campaña naval Orión, en un esfuerzo sostenido de sus 5 versiones, ha permitido durante 285 días de operación la incautación de 324.9 toneladas de clorhidrato de cocaína, que equivalen a 177.897 hectáreas de cultivos de hoja de coca y a su vez constituyen 811 millones de dosis que dejaron de ser consumidas, lo que representa un impacto en la expectativa de ganancia de 10.932.282.000 dólares puestos en costas de los Estados Unidos. En términos de incautación de marihuana, los resultados han sido de 59.7 toneladas, representados en 149.250.000 dosis, y con un valor estimado en costas de los Estados Unidos de 298.500.000 dólares, logrando con esto una afectación sustancial a la cadena del valor del narcotráfico en los últimos 2 años de la campaña y asimismo impactando en la disminución tanto del consumo como de la oferta. Muchas gracias, señor almirante. También agradecemos a los participantes y a las personas que se conectaron con nosotros a través de la página web y las redes sociales de la Presidencia de la República. El lenguaje de la cooperación multiplica las capacidades y contrarresta la amenaza del narcotráfico. Los dejamos con un video en el que participaron representantes de algunos de los países que hicieron parte de la campaña naval Orión 5. Feliz día para todos. Como comandante de la Armada de Colombia, quiero agradecerle a los 26 países y a las 48 instituciones que nos acompañaron en el desarrollo de la campaña naval Orión en su quinta versión, su compromiso y determinación en ese esfuerzo integrado en la lucha contra el narcotráfico, el cual permitió, a pesar de la coyuntura en la que nos encontramos por el COVID-19, obtener resultados contundentes. La confianza, así como la integración de la inteligencia y el desarrollo coordinado del esfuerzo operacional, han sido factores de éxito para impactar a las organizaciones transnacionales que afectan la seguridad y la salud pública a nivel mundial. Por lo que los invito a continuar apoyando esta operación para seguir cerrando espacios al narcotráfico. El trabajo en equipo nos permitirá continuar fortaleciendo las capacidades de nuestras naciones para cerrarle los espacios a estas estructuras del narcotráfico y afectar de manera contundente y definitiva a este flagelo mundial. Muchísimas gracias. Greetings. I am Rear Admiral Borland, Chief of Defense Staff of the Belize Defense Enterprise. Offensive operations carried out in Orion 5 demonstrates that together we are capable of maximizing the results of illicit substances seizure, which reduces the availability in the global market. Durante Orion 5 se incrementó el despliegue de unidades marítimas, terrestres, aéreas y fluviales. De esta manera, sí logró contener el narcotráfico en el dominio de los países comprometidos. Durante la operación Orión 5 se incrementó el despliegue de unidades marítimas, fluviales, aéreas y terrestres de los países comprometidos. La Fuerza Aérea Colombiana se sumó a este gran esfuerzo para de esta manera contener el narcotráfico en los dominios marítimo, terrestre y también aéreo. La Policía Nacional de todos los colombianos viene contribuyendo al desarrollo exitoso de la campaña Orión 5, liderada por nuestra Armada Nacional, dedicando todas sus capacidades de seguridad ciudadana, investigación criminal e inteligencia para desmantelar todo el sistema de drogas ilícitas en Colombia, desde los precursores químicos, erradicación de cultivos ilícitos, interdicción, pero sobre todo desmantelando organizaciones criminales que pretenden producir y enviar estupefacientes hacia el exterior. The U.S. Coast Guard commends and recognizes Colombia for its regional leadership role and especially for coordinating campaign Orion 5.
during these challenging COVID-19 times. Orion 5 directly disrupts the criminal organizations that threaten the safety, security, and stability of each of our countries and the health and well-being of society. That's why international partnerships fighting drug smuggling is a cornerstone, have proven to be successful in our efforts to stop these illegal activities. On behalf of the United States Southern Command and the Joint Interagency Task Force South, I want to commend Colombia, the Armed Forces of Colombia, and Colombian Navy for their leadership in planning and executing Operation Orion 5, especially in the face of the COVID-19 pandemic. This extremely effective collaboration among international and interagency partners during this operation serves as a model for future multinational efforts to combat the common threat of transnational criminal organizations. So congratulations again. We greatly value Colombia's leadership to combat narco trafficking, and we look forward to future successes together. As Commandant of the United States Coast Guard and Chairman of the Interdiction Committee, I want to congratulate the Republic of Colombia, and in particular the Colombian Navy, on a successful counter-narcotics campaign. Led by the Colombian Navy, the multinational campaign Orion 5 has successfully targeted and disrupted transnational criminal organizations, reducing the availability of dangerous drugs. This past October, Rear Admiral Amezquita, the head of planning for the Colombian Navy, and I were in Port Everglades, Florida, to participate in the offload of $380 million worth of illegal drugs resulting from our combined efforts. To President Duque, I thank you, sir, for your leadership and resolve in this multinational unified effort. And I look forward to our maritime services continued partnership. Muy buenos días, señor presidente. Y un saludo a nuestros hermanos colombianos. Soy el almirante Craig Fowler, comandante del Comando Sur. Y para mí es un gran honor compartir con ustedes hoy. It is an honor because Colombia is a trusted friend and an ally whose immeasurable contributions to security and peace at home in our hemisphere and around the world have earned the respect of nations across the globe. What better example than Operation Orion and Colombia's tireless work with more than 24 nations to defeat a foe, narco traffickers, who heartlessly profit from human suffering and death. Colombia's successes against this threat are notable and one of many reasons nations seek your advice on security and defense matters. Desde la Guardia Civil Española quiero felicitar a todos los participantes en la campaña naval contra el narcotráfico Orión 5, liderada por la Armada Colombiana, por el gran trabajo realizado y por los excelentes resultados obtenidos que suponen la consolidación de esta operación. Cada año se van consiguiendo mejores resultados, tanto en cantidad de droga intervenida como en detenidos y en inteligencia obtenida. Todo ello gracias al trabajo coordinado de agencias y organismos internacionales. Durante la operación Orión se incrementó el despliegue de medios marítimos, fluviales, aéreos y terrestres, y con ello se consiguió la reducción del narcotráfico en el dominio marítimo, aéreo y terrestre. Logramos fortalecer las alianzas para contrarrestar el narcotráfico a través del sostenido análisis e intercambio de información, de inteligencia y desarrollo de exitosas operaciones de interdicción multimodal, marítimas, fluviales y aéreas, logrando afectar de manera decisiva las organizaciones del crimen transnacional. Orión 5 impacta directamente en contra de las organizaciones criminales que atentan contra el medio ambiente, las líneas de comunicación marítima, el comercio internacional, la soberanía de cada territorio, la salud y el bienestar de la sociedad. Por tanto, la cooperación internacional en la lucha contra las drogas como piedra angular para contrarrestar este flagelo ha demostrado ser una estrategia exitosa para afectar economías ilegales. Las instituciones participantes
han identificado una serie de tendencias y modalidades, permitiendo establecer líneas de contención en las rutas marítimas frecuentes para el tráfico de estupefacientes. Orion 5 is an initiative against organized crime that has transcended continents. All of the participating agencies have established open lines of communication with each other to help identify maritime routes frequently used to facilitate the illicit movement of drugs within our region. La Dirección Central para los Servicios Antidrogas, en representación de todas las fuerzas de policía italianas, agradece la Armada Nacional de Colombia para la gestión y el gran esfuerzo logístico y organizativo que ha ofrecido también en ocasión de la campaña fluvial y naval Orion 5. Hemos fortalecido aún más las comunicaciones entre los países que integran esta campaña a través del intercambio de información en tiempo y forma en la lucha contra el narcotráfico y crimen organizado que afecta a nuestra región y todo el mundo. En nombre del Servicio Nacional Aeronaval de Panamá, deseo enviar un saludo fraternal al pueblo colombiano y demás países que conformaron esta campaña naval y fluvial Orión Quinto. Reconocemos el esfuerzo de la Armada Nacional de Colombia, que continúa liderizando en logros de excelentes resultados. Continuaremos contribuyendo a la estrategia del Triángulo Sur para contrarrestar la amenaza. Gracias a todas las instituciones y agencias que permiten abrir puertas, aliados y cerrar las puertas a quienes afecten la paz y la tranquilidad de nuestros pueblos. Em nome da Polícia Judiciária de Portugal, gostaria de felicitar a Armada Nacional da Colômbia pela liderança da campanha Orion 5 e felicitar também todos os países que participaram na mesma. Queria também referir que para a Polícia Judiciária foi uma grande honra ter participado nesta iniciativa. A campanha Orion 5, pelos seus excelentes resultados operacionais, causou um grande impacto nas organizações criminosas dedicadas ao tráfico de drogas. I want to say how proud we are to have participated in the Orion 5 naval campaign against international drug trafficking by transnational organized crime groups. Working together, you have managed to counter drug trafficking by an exchange of intelligence and information and analytical work, and indeed collaboration, all of which have contributed to a remarkable success at a particularly challenging time during this pandemic. Quiero felicitar a todas las Fuerzas Armadas de los países que participaron en la Operación Orion 5. De parte de la DEA, reconozco el esfuerzo y sacrificio de nuestros colegas en Colombia y de los otros países quienes están combatiendo el flagelo del narcotráfico. Muchísimas gracias y de nuevo felicitaciones. Thank you.